Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro Rosario de Esperanza. Estamos volviendo a iniciar, como se los dije el sábado. Y bueno, poco a poco vamos a ir retomando nuestro Rosario. Y gracias a Dios se pudo transmitir y quiero tomar las intenciones de cada uno de ustedes. En primer lugar, ofrecemos nuestro Rosario por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, por los agonizantes, los moribundos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, especialmente los enfermos, que reciban la fortaleza y el consuelo de Dios, que todos nosotros recibamos la paz que viene de lo alto, el don del Espíritu Santo. Esta semana, de manera especial, pues pedimos eso, que seamos dóciles al Espíritu del Señor, que ha venido a la iglesia de Pentecostés y que sigue viniendo a nuestras almas cada vez que celebramos Pentecostés, pero también cada día, en la medida en que va tomando dominio sobre
nuestros corazones, sobre nuestros cuerpos y nos va haciendo partícipes pues de la vida de Cristo, de los dones celestiales. Pedimos por nuestras familias, por su santificación, nuestras necesidades materiales, espirituales. Pedimos por todos los que se encomiendan a nuestra oración. Estoy viendo muchas intenciones que están poniendo. Esto me da gusto, me trae estos recuerdos, tantas intenciones por las que hemos orado juntos. Por las ánimas del purgatorio, por la paz en nuestro país, por todos los que sufren a causa de la violencia, por la paz en el mundo. Y quiero que me anoten aquí para recordar en un mensajito los países de los que se están uniendo. Y pedimos por cada uno de nuestras naciones, ¿no? Que el rosario también nos une la fe. Sé que se une gente de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia, de Argentina. Pero pedimos por todas estas naciones y también por cada uno de ustedes. Costa Rica, aquí está Jairo Ramírez de Costa Rica, California, Estados Unidos, por todos sus paisanos en Estados Unidos y por esta nación también, desde Argentina, Dori Fernández, Colombia, Clara Marcela, por la paz, Juan Carlos Andávez, trabajo, sanación, Estados Unidos, por los niños no nacidos, por los jóvenes y niños del mundo. Desde Argentina, Verónica, sé que ahí es más tarde, ¿no? ¿Qué horas son en Argentina? A ver, Verónica, si me pones un mensaje. Pero aunque parece estoy viendo de lado, es que estoy viendo el celular donde estoy la transmisión. Pedimos por Nicaragua, claro que sí. Por Venezuela también, la liberación de Venezuela. Por todos los que sufren depresión, ansiedad, pánico. Por la santificación de todos los sacerdotes. Una bendición volver a rezar el Rosario de Esperanza con usted. Gracias, y también para mí con ustedes. Y créanme que lo intenté de muchas maneras, pero no pude, me fue imposible, ¿no? Y me dolía bastante, pero a veces, desde Colombia, saludos. A veces era que simplemente no se podía por actividades que tenía. Y a veces era porque de verdad ya no tenía fuerzas, pero para nada. Y bueno, yo estuve orando al Señor que permitiera la gracia de volver a empezar el rosario y que me diera fortaleza. Lo que pasa es que a veces pues, igual me levanto temprano, muy temprano, y estoy orando, trabajando todo el día. Pues ya en la noche ya, pues también uno tiene sus límites, ¿no? Argentina, 1 de la mañana. Bueno, ya hay gente rezando en Argentina, 1 de la mañana. Gracias. Saludos, Ecuador. Anita Mercy Ortiz Rogel. Saben, algunos se dieron cuenta que estuve en Ecuador los días previos. Y la verdad, un país hermosísimo, ¿eh? Ya me habían dicho que Ecuador era un país bonito, pero pues hasta que no lo vi, no lo creí. Muy bonito, una nación consagrada al corazón de Jesús. Todo es verde, todo es montañas. A mí que me gustan las montañas, pues fue muy bonito. San Luis Potosí, pedimos por la gente de San Luis Potosí. Bueno, por todas sus intenciones. Y veo que ya se está conectando gente, miren. Creo que me estuvieron esperando. Fueron fieles, más fieles que yo, cada uno de ustedes. Esperaron 3 meses para que tuviéramos nuestro rosario de esperanza y... Y varios me escribían, me decían, padre, es que no solo es el rosario, también nos hace falta la catequesis. Nos sirvió tanto su catequesis. Entonces vamos a seguir con la catequesis y ¿dónde nos quedamos? Ni modo, para que vayamos retomando. Y nos quedamos, estamos en Naturaleza de la Vida Cristiana, curso de espiritualidad. Y estamos viendo del... el lugar de Jesucristo en nuestra vida espiritual. Y ahora vamos a empezar a meditar cómo Jesucristo es cabeza del cuerpo místico y fuente de vida cristiana. Es decir, que ahorita que estamos esperando al Espíritu Santo,
y que celebramos la ascensión, nosotros no pensamos que Jesús subió al cielo para separarse de nosotros, sino que subió al cielo y nos ha dado el Espíritu Santo para unirnos a Él, de modo que nosotros estemos unidos a Él que está en el cielo y Él esté unido a nosotros que estamos en la tierra. Donde está Él en el cielo, estamos ya también nosotros, y donde estamos nosotros, Él también está. No es una ausencia, sino que por el don del Espíritu Santo, Él vive en nosotros, nosotros vivimos en Él. Y entonces Cristo pues se hace presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos une a Él. Y este es el cuerpo místico de Cristo. La cabeza, junto con todos los bienaventurados, ya están en el cielo. Y entonces parte de nosotros, por decirlo así, ya está en el cielo, otra parte sigue la militancia, que somos nosotros, y otra parte está en purgante, ¿no? La iglesia, las ánimas del purgatorio. Pero Él está en el cielo ejerciendo una mediación de salvación, de perdón, para derramar en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, mientras Él está en el cielo, es fuente de vida celestial para nosotros que estamos en la tierra. Él nos dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Entonces nosotros recibimos de Él la vida como los sarmientos de la vid. Él en el cielo, toda la vida divina, glorificado, derramando el Espíritu. Nosotros los sarmientos aquí, también en la tierra, tratando de ser santificados, de ser dóciles a su acción y de dar frutos. Estamos unidos a Él. Hay una comunión y una comunidad de vida entre nosotros y Jesús, entre nuestro Señor y nosotros. Por eso, esta enseñanza de Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, también es muy cercana a esta otra que nos enseña San Pablo, el cuerpo místico de Cristo, en la que Jesús es nuestra cabeza y transmite la vida a todos los miembros. San Pablo nos enseña esto en la carta a los Corintios, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Él es quien nos enseña pues que en un cuerpo se necesita cabeza, alma y miembros. Y San Pablo nos enseña pues que Él es la cabeza y cumple un oficio como cabeza. Es la parte principal del cuerpo y también es centro de unidad porque junta y genera unión y gobierna todos los miembros y da influjo vital sobre todo el cuerpo porque de ella, de la cabeza, procede el movimiento y la vida, ¿no? Entonces este es el misterio del Cristo total. Cristo en el cielo, nosotros unidos a Él somos sus miembros en la tierra. Por eso la iglesia es sacramento universal de salvación. Hay una sacramentalidad. Estamos unidos a Él en el cielo, nosotros en la tierra, y su vida se derrama en nosotros. Jesús ejerce esta función en la iglesia y en las almas. Él es él nos preside en todo, nos da la unidad y nos vivifica. Nos preside en todo y tiene preeminencia sobre todos los hombres porque es el primogénito de todas criaturas. Objeto de las divinas complacencias, modelo acabado de virtudes, causa meritoria de nuestra santificación. Eso ya lo habíamos visto, es decir, por sus méritos nos alcanzó la salvación. Ha sido exaltado por encima de toda criatura del cielo y de la tierra. Como meditamos en este domingo, con el Evangelio de Mateo, Jesús ha dicho, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo, cumplan los mandamientos que les he enseñado, enséñenlos a cumplir, santifiquen las naciones bautizándolas y hagan presente mi espíritu, ¿no? Esta es la obra del Señor que nos encomienda. Es Él, Cristo, nuestro Señor, en la iglesia, centro de unidad. Porque en la iglesia hay diversidad de dones, de carismas, de ministerios, de funciones. Pero quien le da unidad a todo el cuerpo es Cristo que nos ha hecho, nos ha incorporado a Él. Ejecutamos funciones por nuestros ministerios, nuestros carismas, cada uno, unos como matrimonios, como familias, como laicos, consagrando el mundo, con dones para el servicio particulares, unos para la enseñanza, otros para la predicación, otros para la catequesis, otros para la caridad,
otros para el servicio, otros para el bien de los pobres, otros para la oración, para la intercesión, pero todos para el bien común, para la gloria de Dios, y unidos en Cristo, porque todos estamos incorporados a Cristo. Él es Jesús el que establece esta variedad de funciones, de órganos en su mismo cuerpo. Es el Espíritu Santo, ciertamente, que lo edifica, sostiene esta vida, pero todos unidos a Cristo. Y entonces tenemos pues nuestra iglesia que es apostólica, que es jerárquica, pero también que es carismática, que está llena de carismas, de variedad de dones. Cristo embellece a su iglesia y Él es el centro de unidad como jefe invisible en el cielo, pero real, que comunica a todo su cuerpo dirección y movimiento. Es principio de influjo vital. Podemos decir, es el principio de la vida del cuerpo místico, y la vida es el Espíritu Santo que nos da. Y por eso anima y vivifica a todos los miembros. Recibió la plenitud de la gracia para comunicarla a nosotros. Él es causa meritoria, nos ha merecido todas las gracias y los bienes de nuestra santificación allí en el Calvario, en el Calvario. Nos reparte el Espíritu Santo. Por eso dice el Concilio de Trento que la acción y flujo vital de Cristo recae sobre todos los justos, los que Él ha justificado por medio del Espíritu. Pero no solamente el cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo, también tiene un alma, y el Espíritu Santo es el alma del cuerpo del que Jesús es la cabeza. Entonces estamos unidos a Él y tenemos su mismo Espíritu que nos une a Él. Él es verdaderamente quien derrama en las almas la caridad y la gracia que nos mereció nuestro Señor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la catequesis, ¿no? Y vamos a irla haciendo así. Quiero decirles que he pensado que hagamos el rosario como lo hemos hecho, el rosario monfortiano, con las intenciones de los misterios, las oraciones introductorias de Montfort, como siempre lo hemos hecho, el rosario de esperanza, y luego vamos a hacer como hacíamos al principio de nuestro rosario de esperanza, en lugar de la letanía de la Virgen María, la letanía lauretana. Vamos a hacer la letanía de los santos y vamos a unirnos, ustedes se van a unir a mí en una oración, en una súplica, pues que vamos a ofrecer por la iglesia. Yo les dije que estaba pensando como ahora que, pues sí, que ya terminó la pandemia, como también este momento de intercesión que es Rosario de Esperanza, pues darle un sentido de intercesión por santificación, por conversión, por salvación de todos. Entonces, yo, ustedes saben que tengo este oficio de exorcista. De hecho, hoy pues me encontré con mi obispo. Quiero ofrecer el rosario por él también, don Carlos Aguirretes, y el obispo Héctor Mario, que es Pérez Villarreal, que es el obispo auxiliar, el que lleva la pastoral. Se puede decir que él es como mi jefe, ¿no? Para que me renovara mi oficio de exorcista. Entonces, yo como exorcista también tengo el deber de orar por la iglesia para pedir que sea libre de todo mal, ¿no? Libre de la acechanza del demonio. Y tenemos para esto una súplica que hacemos, que viene el ritual del exorcismo, que se llama Apéndice 1, que no es como un exorcismo sobre una persona, sino una súplica por la iglesia, o por la iglesia diocesana, la iglesia universal, o por la comunidad. Entonces, la primera parte de esta oración es siempre la letanía de los santos. Entonces quiero que hagamos juntos la letanía de los santos y luego son oraciones muy breves. Las vamos a hacer juntos como manera de cerrar nuestro rosario con la intención de pedir pues esto, santificación, santidad para la iglesia, para cada uno de nosotros, y que el Señor nos libre de toda la acción del maligno, ¿saben? Especialmente de esa acción que es división, que es discordia, que estás echando a la iglesia en estos momentos, y de toda acción pues que impida la obra de Dios en nuestras almas. Obviamente esta oración, esta súplica, también la ofrezco por ustedes, por la liberación y la paz de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos, ya cuando la haga les va a quedar muy claro de qué se trata. Cualquier exorcista sabe a lo que me refiero, es apéndice 1 del ritual romano de exorcismo. Bueno,
Vamos a empezar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, dame prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me uno a todos los santos que están en el cielo, a todos los justos que están en la tierra, a todas las almas fieles que se encuentran congregadas, este rosario de esperanza. Me uno a ti, Jesús mío, para alabar y bendecir divinamente a tu Santísima Madre, para alabarte y bendecirte a ti en ella y por ella. Renuncio a todas las distracciones que me sobrevengan durante este rosario. Quiero rezarlo con piedad, atención y devoción, como si fuera el último de mi vida. Amén. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera. Oh Jesús, por tu amor, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, yo te ofrezco este santo rosario y hoy particularmente lo ofrezco por aquella persona que está agonizando, para que en compañía de la Santísima Virgen María seas tú mismo quien reciba su alma en el momento de su muerte. Te ofrezco este santo rosario por los enfermos, los agonizantes, los moribundos, por nuestra santificación y la salvación de todos. Recibe Jesús este rosario de esperanza y sálvanos. Amén. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de tu encarnación en el vientre purísimo de María. Te pedimos por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre que nos concedas la gracia de servirte con una gran y verdadera y profunda humildad. Madre de Dios, con su dulce humildad, repite que se haga su fiel voluntad. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, si sé. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la visitación de María, su prima Isabel. Te pedimos por este misterio, por intercesión de tu Santísima Madre, que nos concedas una gran caridad para con nuestro prójimo. Muy pronto, apurada, la Virgen partió, y San Juan Bautista de gozo saltó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, así sea. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu nacimiento en Belén de Judá. Te pedimos por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre que nos concedas la gracia de tener un corazón desapegado a los bienes de este mundo. Belén, ven a nacer a Jesús Redentor, el ángel le canta, le adora el pastor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestro gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Así sea. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu presentación en el templo. Por medio de José y de María te pedimos por este misterio, por intercesión de tu Santísima Madre, que nos concedas la gracia de servirte con una gran pureza de cuerpo y alma. Al niño Jesús, al que a Dios presentaron, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, así sea. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena. En honor del haberte encontrado, María y José en el templo, te pedimos por este misterio, por intercesión de tu Santísima Madre, que nos concedas la verdadera sabiduría, la obediencia filial al Padre. Jesús llega al templo, obedece a su Padre, y allí muy feliz le contempla a su madre. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestro gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Así sea. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Te ofrecemos, Señor Jesús, estas oraciones finales por el Papa Francisco, por su salud, intenciones y obras, pidiendo la indulgencia por el rezo del Santo Rosario en comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. Tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios y Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes.
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. Tus manos ponemos nuestra caridad para que le inflamos. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, siguiendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. O clemente, o piadoso, dulce, siempre Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, ruegan por nosotros. Todos los santos ángeles de Dios, ruegan por nosotros. San Elías, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos patriarcas y profetas, ruegan por nosotros. Santos apóstoles, Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santos Juan y Santiago, ruegan por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas, ruegan por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, ruegan por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, ruegan por nosotros. Todos los santos mártires, ruegan por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Ambrosio, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. Santos Ignacio de Loyola y Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las acechanzas del diablo, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu santo ayuno, líbranos, Señor. Por tu pasión y tu cruz, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu santa resurrección, líbranos, Señor. Por tu admirable ascensión a los cielos, líbranos, Señor. Por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que curaste a los enfermos, ten piedad de nosotros. Tú que por nosotros fuiste tentado por el diablo, ten piedad de nosotros. Tú que liberaste a los atormentados por espíritus inmundos, ten piedad de nosotros. Tú que diste a tus discípulos el poder sobre los demonios, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que vendrás a juzgar a vivos y muertos, ten piedad de nosotros. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que nos perdones, te rogamos, óyenos. Para que seas indulgente, te rogamos, óyenos. Para que nos fortalezca y desistas en tu santo servicio, te rogamos, óyenos.
para que eleves nuestros corazones a las cosas celestiales. Te rogamos, óyenos. Para que hagas que tu santa iglesia te sirva con segura libertad, te rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Espíritu Santo, Creador, muéstrate propicio a tu iglesia católica. Fortalécela y confírmala con tu celestial fuerza contra los ataques de los enemigos. Renueva por tu amor y tu gracia el espíritu de nosotros, tus siervos a los que ungiste, para que contigo glorifiquemos al Padre y a su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre de Jesucristo, de María Santísima, con él y por la intercesión de María, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, San Miguel Arcángel, santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, y apoyado en la sagrada autoridad del ministerio recibido de la Iglesia, me dispongo confiado a rechazar los ataques del engaño diabólico. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian, como el humo se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Esta es la cruz del Señor, huid todos sus adversarios. Venció el león de la tribu de Judá, del estirpe de David. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, escucha mi oración y llegue hasta ti mi clamor. Oremos. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los sacerdotes, Dios de las vírgenes, Dios de todos los santos y santas, oh Dios que tienes el poder, da la vida después de la muerte, descanso tras la fatiga, pues no existe otro Dios fuera de ti y no puede haberlo si no eres tú, creador y dueño de todo lo visible y lo invisible. Humildemente imploramos de tu divina majestad que nos libres a nosotros tus siervos con tu fuerza de toda atadura, engaño y maldad de los espíritus infernales, y nos guardes incólumes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Exorcite omnis immundi spiritus omnis, tenebrarum potestas omnis in curso infernalis adversari, omnis leio, congregatio et secta divorica in nomine virtute Domini nostri, Jesu Christi, radicale fugare dei ecclesia, ad anima ausa di maim dei condivisti, a preciosa divini agni sangue redentis, non ultra alias calide et serpens dicipere humanum genum, e ecclesiam persequia dei electus scuter privaris quadriticum, per adi tibi Deus altissimus, cui magna tua superbia et simili maveri ad personis, qui omnes omnis vult salvus fidelitat in missione veritatis venire, imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus, eternum Dei verum caro factum, qui prosalunti generi nostri, tu invidia perditi, humiliavit senet ipsum factum, soberi Jesusque in morte, qui ecclesia sua glorificavit, supra firmam Petrum et portas inferi adversum meam, nunc omnes prevalitura sedixit, come eripse per mensurus omnibus Deus usque et consumationem seculi, imperativi sacramentum crucis, omnium Christiane fidi mysterium virtus, imperativi Christiane excelsa Dei, creatrix Virgo Maria, superum caputum, primo instante immaculate concepcionis in sua humanitate contribuit, imperativi fidi santorum apostolorum Petri et Pauli, ceterorumque apostolorum imperativi martirum sanguis, et pia santorum et santarum omnium intercessio, ergo legio diabolica giuro te per Deum vium, per Deum verum, per Deum santum, per Deum quisig dilexi mundi, filio sum unigenitum dare tut omnis qui credit in eam non peres et avet vitam aeternum, cessa decipere humanas creaturas et isque aeterne perdicere venerum propinare, desi in ecclesia nocere Deus libertate in lacus inicere, Vale Satana, mendaci vate rostis umane salute dallo con Cristo un conichi, in ministro de peribus tuis, dallo come ecclesia una santa cattolica ed apostolica con Cristo si sia preso il sangue nel suo, umiliare su potente mano Deo contribisce Deo fugli per santo nome in Gesù, che rinferi tremo per tutti c'è loro un potestà da dominazione su diete sum, che erumi del serafini le fensi voci un laudo dicentis, santo, 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 domus Deo Sabao, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches a todos. Si les parece bien, vamos a hacer esta oración, terminando el Rosario de Esperanza.
para pedir por la Iglesia, la santificación de la Iglesia, y al Señor que nos libre de todo mal. Que Dios los bendiga, que descansen.